pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Humillarse, perdonar y obedecer. Cualquiera, pues, que oye estas mis palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 24. En diferentes pasajes de la Biblia nos encontramos con esta invitación: poner por obra la palabra. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis, dice el Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 17. Jesús, hablando con un doctor de la ley y refiriéndose a la parábola del buen samaritano, le dijo: «Bien has respondido, haz esto y vivirás». Evangelio de Lucas, capítulo 10, verso 28. Estos solo son algunos ejemplos de la gran importancia que tiene no solamente saber las cosas, sino practicarlas. Todo cristiano sabe de lo importante que es el perdón, la misericordia, la humildad, la obediencia o la gracia. Sabe lo peligroso del orgullo, de la envidia, de la crítica y de nuestra necesidad de humillarnos y someternos ante la autoridad que Dios representa en nuestras vidas. Ahora bien, ¿estas cosas están verdaderamente en nosotros, en el vivir diario? ¿Las confrontamos cada día con nuestros deseos y situaciones y configuran nuestros límites? Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis, nos dice el Evangelio de Juan en el capítulo 13, verso 17. ¿Cómo nos gustan las promesas que recibimos, las palabras de ánimo y de esperanza? Pero ¿qué pasa cuando llega la hora de humillarse ante quien tú no consideras? ¿O perdonar a quien tú no amas como debieras? ¿U obedecer a aquel quien tú no aceptas como autoridad? ¿Cuánto nos estorban esas cosas y qué fuertemente arraigadas están en nuestras vidas? Sin embargo, sabemos cuánto nos limitan y sabemos que debemos erradicarlas de nuestras vidas, pero a veces la pereza, otras el orgullo, o tal vez la autosuficiencia o incluso la envidia nos lo impiden. El saber algo no vale de nada si no lo llevamos a cabo. Si sabes esto, vivirás. Podría ser en muchas ocasiones nuestra doctrina, pues pareciera que nos basta con saber. ¿Cuántas veces tu respuesta es no, si ya lo sé? Haz esto y vivirás. Esta es la manera en la que podemos alcanzar esas promesas que anhelan nuestras vidas. Y recuerda, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 13. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.